Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy los invito para que me acompañen, ya que el día de hoy amaneció lloviendo y en esta hora ya se está despejando un poquito. Voy a ir con mi esposo, vamos a ir al campo a ver nuestras plantitas de tomate. Acompáñennos mis amigos. Hola, ¿qué tal? A todos ustedes que nos están viendo, sean bienvenidos en este video que estamos haciendo el día de hoy. Hoy vamos a ir al campo a ver nuestras plantitas para ver si le falta abono o qué, o si le hace falta la limpia, ya que gracias a Dios ya cayó la lluvia y estamos muy contentos y agradecidos porque esto era lo que nos hacía falta para sembrar en el campo. Gracias a Dios que cayó la lluvia, ya está empezando a crecer la hierba. También en este arroyo ya no había nada de agua, pero ahora que ya está lloviendo, ya está corriendo el agua. Aquí ya estamos descansando mis amigos, también aprovecho para comer unos tamalitos con mi esposo, unos tamalitos de frijol que preparé y aquí se lo voy a compartir a mi esposo. Como ya llevamos caminando un buen ratito, ya se nos antojó estos ricos tamalitos, están calientitos. Aquí traje un poquito de atole de avena para tomar con mi esposo. Ya que por caminar ya nos dio sed y entonces como el día de hoy hace un poco de frío, voy a tomar esta rica avena que preparé con mucho cariño para mi familia
Así es como nosotros les compartimos nuestro día a día. El día de hoy me encuentro acá entre los árboles, ya que nosotros así salimos a ver nuestras plantitas, ya que ya tiene unas semanas que sembramos nuestras plantitas de tomate y como dejó de llover, ya no creció como debía de ser, pero ahora nosotros vamos a ir a verlo cómo sigue para de esa manera poder cosechar unos tomatitos. Aquí ya llegamos a nuestra parcela, mis amigos. Aquí les muestro nuestras plantitas de chile. Tenemos plantitas de chile y plantitas de tomate, tomate rojo y jitomate. Tenemos jitomate y tomate aquí plantados. Aquí venimos a limpiar tantito, a quitarle la maleza aquí a nuestras plantitas. Aquí amigos, aprovechando que nos encontramos acá en el campo, aquí les muestro cómo se estaban secando nuestras plantas de aguacatejas, así es como ya se estaba secando, porque no era lo mismo estarlo regando a que lloviera. Así es que nosotros le agradecemos a Dios por la lluvia, ya que aquí en el campo uno depende mucho de la lluvia, ya que sin la lluvia nosotros no podemos conseguir nuestras frutas y verduras. Y el día de hoy, gracias a Dios, este ya está retoñando muy bonito, ya que ya están cayendo las lluvias. Entonces nosotros aquí muy contentos venimos a ver nuestras plantas. Así es como nosotros el día de hoy nos encontramos entre los árboles. Aquí está lleno de árboles, está muy tupido. Nosotros venimos a limpiar el área donde nosotros sembramos nuestras hortalizas. El día de hoy es un día muy tranquilo aquí en el campo donde nosotros nos encontramos. Solamente hay ruido de pajaritos y del río. Aquí cerca de este terreno está el río y es lo que se escucha el ruido del río, ya que ya lleva mucha corriente el agua, ya que ya están cayendo las primeras lluvias. Entonces ya todo se está volviendo verde. Y así es como nosotros les compartimos a todos ustedes que ven nuestros videos. Saludos a todas las personas, donde quiera que se encuentren.
Bueno, me dio mucho gusto poderlos saludar. Espero que les haya gustado este recorrido que nosotros hicimos el día de hoy. Nos vamos a quedar otro ratito acá. Muchas gracias por ver nuestros videos. Esperemos que lo puedan compartir con sus amigos o con sus familiares. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto, mis amigos. Muchas gracias a todos por estar en este video con nosotros. Y ya cayó la tarde, ya nos vamos a casa. Como siempre, agradecemos a Dios por otro día más de vida. Así es como nos despedimos nuestros queridos amigos que nos ven a través de este canal. El día de hoy mi esposo lleva un poco de leña para hacer nuestro fogón. Así es como nosotros les compartimos nuestras vivencias el día de hoy. Ya es muy tarde, nosotros ya nos vamos a casa y así es como nosotros acarreamos nuestra leña. Desde acá también se logra apreciar una cabañita que tienen unos tíos, un difunto tío que ya falleció. Aquí es donde él tiene su cabañita para refugiarse en tiempos de lluvia o en tiempos de calor. Así es como es el campo en el bosque donde nosotros nos encontramos el día de hoy. Le agradezco a mi esposo porque ya lleva un poco de leña para que nosotros hagamos nuestro fogón, ya que con este frío se antoja un rico café o una comida deliciosa, ya que en tiempos de lluvia así es como nosotros salimos o nos preparamos también para que ya en tiempos de lluvia ya tengamos leña en la casa. Esta vez nosotros aprovechamos en llevar nuestra leña. Así es el camino donde nosotros pasamos, está un poco inclinado. Nosotros ya vamos medio camino, ya vamos caminando, ya que el día de hoy mis hijos se fueron a ensayar sus bailables y así es como a nosotros nos gusta compartirles nuestras vivencias. Muchas gracias por seguirnos, próximamente también subiremos más recetas de cocina. Y aquí es donde se escucha el sonido del río, ya que el agua lleva mucha corriente, por eso es que se escucha el ruido.